Antes de terminar la misa, me gustaría poder compartir con vosotros una carta pastoral que nos han enviado los obispos vascos. Las especiales circunstancias por las que atraviesa el país han obligado a la Iglesia a tomar partido. Me estoy refiriendo al Consejo de Guerra que se va a celebrar en Burgos. Hasta el día haberlo pensado de cerrar la Iglesia. Pues claro que se la van a cerrar. Y además, ¿de qué está hablando este hombre? Si no lo sabes ya, de la carta que han enviado los obispos. Mírale. Parece la pasionaria de haber sido de cura. Se la día, te lo digo yo. Y luego todos nosotros vamos a acabar en Carabanchel. El Consejo de Guerra va a celebrarse a puerta cerrada, porque están implicados en el proceso dos sacerdotes. Y el concordato prohíbe expresamente toda publicidad en juicios contra clérigos. Pero bueno, ¿yo a qué he venido aquí? ¿A escuchar un sermón o un mitin político? Como sigue hablando de política, no vuelvo por la parroquia. Pues yo tampoco. Ya, por favor. Pedimos que la audiencia sea pública. No pedimos impunidad para ningún delito que pueda ser probado. Solamente pedimos que la justicia se administre a través de los tribunales ordinarios. Mamá, queremos, hijo, cállate, por Dios, en el orden público. Que cada uno de los procesados tenga su juicio individual y no colectivo. ¿Qué todo el mundo está hablando? Pues porque no están de acuerdo con lo que dice Eugenio, hijo, no lo ves y cállate. Cállate ya, Juan. Por favor, un poquito de silencio. Yo creo que a todos nos interesa saber lo que el obispo de Bilbao y el de San Sebastián están pidiendo al gobierno. Le interesará, ¿eh? Vamos, que no se le ve el plumero. Rojo. Eso es lo que es este. Un pedazo de rojo. ¿Pero qué dices, Cervantes? Que el plumero que tiene es de color rojo. ¿Pero qué dices? Nos ha caído encima este curitaca de más de rojo. No me extrañaría que fuera masón. ¿Pero qué va a ser masón? En todo caso es un poco comunista, ya le conocemos. Es comunista, ha dicho comunista. ¿Pero te quieres callar, hijo? ¿Esta manía que le ha entrado este niño con estos hermanos comunistas? A mí me cae muy bien el genio, pero como siga metiéndose en tantos charcos, al final se va a mojar. Le daría mucha pena que lo detuvieran, pero el paso de la... Reiteramos nuestra condena a todo tipo... Eugenio leía aquella carta interminable y yo no entendía nada. Que si Eugenio era rojo, que si algún día le detendrían... Lo que estaba claro es que los obispos de Bilbao y San Sebastián habían redactado una carta en la que plantaban cara al gobierno del caudillo. Queremos la paz. Mi padre, mi madre, mi abuela y todos los del barrio estaban tan desconcertados como yo. La Iglesia contra el régimen. Algo estaba cambiando y ellos asistían asombrados al espectáculo. Pero Ramón, que no, que estás muy confundido. Sí, pues ya me dirás cómo es entonces. Nosotros estamos en contra de toda violencia. Por eso también nos oponemos a la pena de muerte. Pero vamos a ver, padre, ¿no ha tenido usted bastante con la que ha armado la Iglesia? ¿Qué quiere? Terminar el mitin aquí, en mi casa. Vamos a ver. Y en mi casa... Tirín, por favor. Yo lo que quiero que entendáis es la postura de los obispos vascos, que es también la postura de la conferencia episcopal que les ha apoyado. Pero claro que entendemos la postura de la conferencia episcopal, Eugenio. ¿Cómo no vamos a entender la postura de la conferencia episcopal, chico? Lo que pasa es que no está el horno para bollos, hombre. No es que hay muchas huelgas y muchas detenciones y mucho follón. Ay, es precisamente por eso es hora de tomar partido. Yo estoy muy orgulloso de que en la carta se exija la celebración de un juicio justo. Pero que eso es una ingenuidad, hombre, que eso es una ingenuidad. Que la gente no puede ir por España diciendo lo que le dé la gana. Pues no, señor. ¿Qué juicio justo ni qué leches? Es un juicio militar y será como siempre por lo militar. Claro, pero todo llegará, Antoñito. Todo llegará, ya verás. Pues claro que va a llegar, claro que va a llegar. Vais a conseguir que venga la secreta y me cierren el bar. Joder, diré, chicos, siempre igual, macho. Pero déjanos hablar, por favor. Pues tienes razón. No ha sido en la radio, que está metiendo a todo quisque. Padre, que digo yo, que usted se ha metido con sus obispos en camisa de 11 varas. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Que no. Que con lo que está pasando en el país no podemos estar con la boca cerrada. Bueno. ¿O acaso vamos a ser cómplices de la represión que están sufriendo las vascongadas? Porque les están dando cera, pero de la buena. ¿Y eso qué? ¿Os parece justo? No, no nos parece justo que den cera, pater. Pero también los vascos es que le mandan narices. A ver qué quieren ahora. ¿Para qué quieren separarse de España? Claro. Mejor para ser independientes como Andorra. Venga. Pues a lo mejor sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no, padre? Porque España es una... Sí, una grande y libre. Sobre todo libre. Y monárquica. Porque cuando el caudillo nos deje, al día siguiente tenemos al rey aquí, que lo sé de buena tinta. Vamos a ver, Cerval. Hablo en chino. He dicho que aquí no se habla de política. Si queréis hablar de política, no, pero vais a vuestra casa. Qué pesado eres. Dejadnos hablar tranquilamente, por favor, si no estamos diciendo nada. Apúntamelo, Tini. Eugenio, ándate con cuidado, ¿eh? Que como sigas diciendo esas cosas, te vas a quedar sin feligreses. Mi mujer me ha dicho que como sigas así, se va a oír misa a San Telmo, que hay un cura como los de antes. Y esa lo hace. Toma, que si lo hace. Menuda.